MX.com y Radio Independiente de México presenta Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. El cambio climático no es algo que sucederá en el futuro. Sus efectos los vivimos ya. Y las consecuencias son cada vez más devastadoras. El clima ha tocado los extremos. Lluvias históricas, incendios feroces, sequías prolongadas, fríos extremos. Esa es la realidad del cambio climático. La comunidad científica, ambientalistas, activistas, especialistas, parecen hablarle al viento o a las piedras cuando advierten de la urgencia de tomar conciencia y medidas preventivas no mañana, sino ahora y además de manera urgente. Bienvenidos a este octavo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy nos vamos a detener en la próxima hora a revisar las consecuencias y los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos naturales en un año azotado por estas condiciones. México y Estados Unidos, por hablar de lo cerca, Centroamérica, padecieron un año récord de incendios, huracanes, lluvias. Solo en el sureste de nuestro país, más de 500,000 de personas lo perdieron todo en el lapso de un mes. En Australia, allá la inmensa cortina de humo que se ha desprendido de ese país por los devastadores incendios forestales que se han registrado en el país austral, se dirigen hacia Sudamérica. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay podrían ser los países sudamericanos con mayores afectaciones a causa de la nube de humo proveniente de los incendios forestales que se han registrado en Australia. De acuerdo con una reconstrucción digital del servicio especializado Severe Weather,
Se muestra cómo del 1 al 10 de enero el humo atravesaría desde el suroriente de Australia en el Océano Pacífico para llegar a América. Hasta el momento se han provocado por lo menos 500 millones de animales. ¿Pueden ustedes entender la cifra? 500 millones de animales han muerto. Hay un área de 60.000 kilómetros cuadrados dañados desde el este de Victoria al sur de Nueva Gales. Hay 21 personas muertas hasta ahora. Es el resultado, esta calidad de aire que tienen en California, en Washington, en Oregon, de 85 incendios que están activos en la costa oeste de los Estados Unidos. Se trata ya de un evento histórico que ha roto todos los récords. Es un evento sin precedentes, es un desastre ambiental sin precedentes. Miles de hectáreas han sido arrasadas. Solo en California, 25 incendios forestales se han desatado. Después de los... Hay un componente ahí. Son, por un lado, altísimas temperaturas, ausencia de lluvias y vientos. Es una temporada, los vientos de Santana, es un fenómeno climático que cada año afecta a esta zona de los Estados Unidos, de la costa oeste de los Estados Unidos, y que se llega a pasar incluso a nuestro país en Baja California, desde Tijuana hasta Ensenada y Tecate. Este año no ha sido tan dramático en nuestro país, pero en Estados Unidos ha sido verdaderamente dramático. Solamente desde la parte norte de California hasta la frontera con México son 1.200 kilómetros de incendios, ¿no? O sea, en ese, digamos, espacio de territorio, 1.200 kilómetros de incendios. Hasta el corte del fin de semana, ¿eh? Al corte del fin de semana, 16 personas muertas en la última semana. Y por lo menos en el estado de Oregon, más de 500.000 personas, medio millón de personas tuvieron que dejar todo. Tuvieron que huir de sus casas, de sus ranchos, de sus lugares de origen para huir de estos voraces incendios forestales. Van 360.000 hectáreas en llamas. Es algo inédito. Pero lo que ha sucedido verdaderamente estos últimos 15 días, pues ha llamado, insisto, también pues poderosamente la atención de la comunidad científica por una combinación de diversos eventos climáticos, altas temperaturas, mucho viento, escasez de lluvias, clima muy seco y, por supuesto, algunos actos irresponsables. Imágenes satelitales han proporcionado de la Agencia Espacial Europea, han mostrado imágenes impactantes en la línea costera oeste de los Estados Unidos de la cantidad de humo que ya se ha comenzado a desplazar. En este fin de semana se reportó ya en Ensenada, en Tijuana. Ya comenzaron a resentir también la presencia de humo permanentemente en el ambiente y en el clima producto de estos incendios, insisto, desde Los Ángeles hasta Washington. Se está quemando la Amazonia brasileña, se está quemando buena parte de Argentina. Estoy hablando de sus bosques, de sus zonas arboladas. Paraguay, Bolivia, Sudamérica está en este momento literalmente bajo fuego. Y de manera preocupante también se están registrando ya los primeros incendios fuertes en la Amazonia y en el Pantanal brasileño. Brasil se quedó sin dinero porque Jair Bolsonaro, a ver si le suena familiar, eliminó los fondos que había para el combate a incendios forestales en Brasil cuando empezó su gobierno. Porque dijo que era una farsa de inventarse supuestos incendios para robarse el dinero. La Amazonas, toda la zona de Amazonas en Sudamérica, que es el corazón de Sudamérica, es una especie de regulador de temperatura en el mundo. Y todas esas zonas se están perdiendo. Si la Amazonas, la zona de la Amazonia, sigue perdiendo a la velocidad que va su capacidad de macizo forestal, en menos de 10 años, la temperatura en el mundo, solo por la pérdida de la Amazonia, súmele después el tema de del descongelamiento de los casquetes polares, solamente la pérdida de la Amazonia le significaría a nuestro planeta ganar casi medio grado de temperatura a nivel global. Eso es una locura. Este es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos, revisaremos la otra cara de los efectos del cambio climático: tormentas, huracanes, inundaciones. Regresamos con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el octavo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. El derretimiento de los polos tiene una consecuencia directa en la temperatura de los océanos y estos a su vez regulan los vientos y en buena parte la temperatura del planeta. La modificación de ese equilibrio ya es visible. Muy temprano en este año llegaron las advertencias por parte de los meteorólogos y ambientalistas que sería un año complejo y pasado por mucha agua. Nos están anunciando los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado que este año va a ser un año particularmente pasado por agua. Entonces, están esperando 16 tormentas tropicales y al menos 8 huracanes, de los cuales 4 podrían ser categoría 3 a 5. Hay que estar atentos a este asunto. La razón es que están las aguas del mar, está muy caliente. Eso es lo que está pasando. La temperatura del Atlántico tropical y subtropical está más caliente que el promedio que tiene a lo largo del año. Y esto es un factor, pues eso es el alimento de los huracanes o de los ciclones. Y esto pues provoca que, o podría provocar este comportamiento para que 2020, además de ya ser un año marcado por el coronavirus, pudiera ser un año marcado también por las intensas lluvias. El huracán Sally, que es ya categoría 2, está a punto de golpear con toda su fuerza a pues una parte importante de Luisiana. Bueno, de hecho, se abrió el espectro de golpe del huracán que se espera toque tierra el día de hoy, por la tarde-noche, y tenga efectos importantes durante la madrugada de mañana miércoles. Así que se extendió las advertencias de emergencia desde Grand Isle, en Luisiana, hasta Navarre, Florida. Están pensando pues que va a golpear toda la línea estatal de Alabama y Mississippi el día de hoy. Hay una advertencia por parte de los especialistas meteorólogos de los Estados Unidos en los que están anunciando que se esperan lluvias devastadoras en grandes áreas de esta zona de la Unión Americana. Las personas podrían enfrentar serios problemas por inundaciones. Será una inundación histórica con lluvias históricas. En las últimas horas, el estado de Tabasco y el sur de Veracruz han sido pasados por un disturbio tropical. Las intensas lluvias azotaron la noche de ayer a Tabasco, particularmente la zona serrana. Esto provocó el desbordamiento del río Puyacatengo y causó inundaciones en al menos 3 comunidades del municipio de Teapa. Varias familias tuvieron que ser desalojadas por elementos de protección civil. Esto informó el gobernador Adán Augusto López Hernández. Hay preocupación por lo que está pasando en Tabasco. Ya ha habido escenarios muy complicados en donde las intensas lluvias han dejado literalmente bajo el agua a la capital de ese estado. Así que pues hay mucha preocupación por lo que pudiera suceder allá. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y cuando regresemos, recuperaremos la intensa temporada de lluvias que azotó el fin de año al sureste mexicano. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Están viendo y escuchando el octavo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Tabasco, un estado en que la mayoría de su territorio es atravesado por ríos, resintió de inmediato los efectos del intenso temporal lluvioso que inició a principios de octubre. En el municipio de Centro, o en el municipio de Villahermosa, en la capital de Tabasco, como se estaba pronosticando, pues ha habido severas afectaciones. Varios municipios han resultado muy afectados allá en Tabasco, Teapa el día de ayer, Huimanguillo, Nacajuca y varias colonias de Villahermosa, de lo que se conoce como el municipio de Centro. Este jueves han amanecido literalmente bajo el agua. El alcalde de Centro, Evaristo Hernández, ha sido duramente cuestionado. Se limitó a informar esta mañana que las colonias Central Camionera, el 27 de febrero, Paseo Tabasco, El Monal, Coquitos, La Manga, Boquerones, La Lima, Francisco Villa, Gaviota, hasta Multé, son zonas que resultaron seriamente afectadas, con muy graves inundaciones. La ciudadanía está pues molesta porque dicen: esto es cada año, pasa cada año, se le pide a la autoridad que hagan algo. Se comenzaron a colocar de manera urgente y a la apurada costales de arena en la ribera del malecón de Villahermosa para tratar de evitar inundaciones que en otros años han sido verdaderamente devastadoras. Y bueno, pues hay preocupación porque, por un lado, están ahora los ríos a su máxima capacidad. Son ríos que descienden de la zona serrana, que vienen cargados. El Grijalva, que es el que más preocupa por ahora, porque su nivel se reporta en estado crítico. O sea, está al tope el río Grijalva. Primero un disturbio tropical y después el frente frío número 4. Cuatro días de lluvia en la zona, en una zona que se inunda de manera natural. Es una zona baja, rodeada por un montón de ríos, pero básicamente dos muy caudalosos, el Carrizal y el Grijalva, que abrazan una buena parte del estado de Tabasco, sobre todo el centro de Tabasco. Bueno, anoche la Comisión Nacional del Agua confirma que la Comisión Federal de Electricidad comenzará el desfogue de la presa Peñitas. De hecho, ya comenzó el desfogue de la presa Peñitas, aumentó porque ha llovido mucho en Chiapas. Se llenó la cortina, el embalse de la presa Peñitas, y van a tener que desahogar más la presa, soltar más agua, y esa agua comenzó anoche el desfogue. Lo esperaban en 16 horas, es decir, para hoy en la noche, esa agua que está saliendo de la presa, más lo que está lloviendo, más los ríos que ya están en su máxima capacidad, va a llegar, y es casi inevitable que haya una gran inundación nuevamente en Villahermosa. Mire qué cosas, cómo da vueltas la vida. No hace mucho el presidente López Obrador acusó al presidente Ernesto Zedillo de haber hecho una cosa así. Y dijeron, fue por un asunto, no fueron por las lluvias ni por nada, fue un asunto de negligencia. Bueno, pues la Comisión Nacional del Agua ha ordenado el desfogue de la presa Peñitas. Mire qué cosas, qué vueltas da la vida. El viernes nos terminamos y cerramos la semana con la llegada de Gama, la tormenta tropical que se formó frente a las costas de Quintana Roo el sábado a las 12 más o menos del día, el sábado 3 de octubre pasado, con vientos de más de 113 kilómetros por hora. Gama impactó la zona de Tulum, tocó tierra en Tulum y bueno, dejó pues los daños que normalmente dejan a su paso estos fenómenos hidrometeorológicos: caída de árboles espectaculares, encharcamientos, daños pues no tan graves, pero sí importantes en Cancún, en Solidaridad, en Puerto Morelos, en Tulum, donde pegó. En Cozumel llovió en 24 horas, les llovió lo que les llueve normalmente en 6 meses. En medio año de lluvia se registraron solamente en 24 horas. En Tulum y Cozumel se habitaron refugios temporales donde acudió la gente a resguardarse, mientras que en las comunidades de Río Verde y Miguel Alemán quedaron incomunicadas. En Yucatán afectó la zona oriente y norte de Yucatán, donde el puerto de Celestún y Sisal, ya del otro lado, registraron pues fuertes afectaciones, inundaciones importantes. Más de 20 viviendas y 25 lanchas quedaron inundadas, por lo que se decretó la alerta roja
en la entidad, pero las afectaciones también se dieron pues en el interior de Yucatán. Hubo también afectaciones en Tizimín, hubo inundaciones importantes, hubo afectaciones de caídas de árboles, daños importantes en la comunidad de Valladolid, es decir, todo el centro de la península yucateca, que recordemos es una planicie, resultó seriamente afectada. Y en Chiapas hubo afectaciones importantes. Las cascadas de Agua Azul, este centro turístico importante, este parque protegido, parque natural protegido, registró el sábado importantes desbordamientos. Hubo afectaciones en las zonas comerciales de la zona de cascadas de Agua Azul. Las autoridades de protección civil en Chiapas informaron de la muerte de 4 personas en ese estado por un deslizamiento de tierra en una vivienda en la comunidad de Pajatlón, en el municipio de Chamula. Se registraron afectaciones en 6 regiones y 29 municipios, con el registro de 8 viviendas colapsadas, 162 quedaron inhabitables, 367 afectadas. Estoy hablando de Chiapas. Hay daños en una escuela preescolar, 137 vías de comunicación, un puente vehicular y peatonal, 11 tramos de tubería de red de agua potable son los que son reportados como con serios daños allá en el estado de Chiapas. Y hay también en la zona serrana reportes de inundaciones y anegaciones importantes. Tampoco en Chiapas hay en este momento un reporte exacto del número de daños. La razón es que sigue lloviendo en la zona. Va bordeando, digamos, el Golfo rumbo a Campeche y mañana podría estar afectando nuevamente peligrosamente, además, Tabasco. En el caso de Tabasco, le reporto, ya habíamos comentado la semana pasada que un disturbio tropical y después el frente frío número 4 había dejado serias afectaciones en Tabasco. En este momento, nada más para que tenga usted una idea, Tabasco tiene poco más de 1,500,000 de habitantes. Bueno, 600 mil personas de Tabasco están hoy afectadas de alguna manera por las inundaciones que se han registrado en varios municipios. Hay por lo menos 600 mil personas damnificadas de alguna manera en todo el territorio tabasqueño y al menos una persona muerta, según ya ha reportado el Instituto de Protección Civil de ese estado. Los municipios de centro, Villahermosa, Nacajuca, Teapa, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Paraíso, Jalapa, Cárdenas y Centla, son los estados, los municipios del estado de Tabasco que mayores afectaciones han registrado este fin de semana. Hubo mucha preocupación porque ya le informaba el viernes, se comenzó a desfogar, se aumentó el desfogue de la presa Peñitas al norte de Tabasco, en la colindancia con el estado de Chiapas, y se esperaba una crecida en el río Grijalva y en el río Carrizal. Afortunadamente esto no fue tan grave, sí hubo desbordamientos, pero no tan graves, y esto pues no dejó totalmente bajo el agua Tabasco. Sin embargo, el problema es que sigue lloviendo y va a seguir lloviendo. No solamente va a seguir lloviendo, sino que el pronóstico es que va a haber otra vez lluvias torrenciales en toda esa zona de Tabasco y de Chiapas. Por si esto no fuera suficiente, Gamma no termina de irse de la península de Yucatán cuando ya se perfila por el Caribe Delta. La tormenta, la depresión tropical 26, se convirtió hace unas horas en la tormenta tropical Delta en el Mar Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Está a 210 kilómetros al sur de Negril, en Jamaica, en estos momentos, pero ya tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. ¿Qué preocupación hay con Delta? Bueno, la preocupación que hay es que viene en camino, digamos, hacia el territorio mexicano, apuntando hacia el canal de Yucatán, digamos, entre este tramo que hay o esta distancia que hay entre la isla de Cuba y nuestro país con Yucatán. Por ahí se pretende que pase. Puede pasar cualquier cosa con un fenómeno como una tormenta. Puede variar su desplazamiento. Pero la gran preocupación es que en las aguas cálidas del Caribe se pueda convertir en huracán. O antes de llegar a México o saliendo de México rumbo a los Estados Unidos. Esa es la gran preocupación que hay. Y esto va a dejar nuevamente lluvias y afectaciones en Quintana Roo y en Yucatán. Que no se alcanzan todavía a recuperar de lo que está sucediendo. Es decir, Gamma todavía no termina de salir del territorio mexicano y ya viene Delta
hacia nuestro país. Se calcula que el miércoles Delta esté golpeando la península de Yucatán nuevamente. El Servicio Meteorológico Nacional para este lunes informa que la tormenta tropical Gamma está todavía frente a las costas de Yucatán y va a dejar lluvias intensas en Campeche y Yucatán, puntuales fuertes en el norte de Chiapas y Tabasco. Para mañana es cuando se esperan lluvias torrenciales en Tabasco y Chiapas. Además, tenemos una masa de aire frío, el frente frío número 5, que deja deja bajas temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana. Tenemos rachas de viento en el Istmo de Tehuantepec, oleaje alto, lo mismo en el Golfo de Tehuantepec. Y para el día de hoy en la mañana y mañana también, temperaturas por debajo de 0 grados centígrados en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, zonas altas, amaneceres muy fríos, es lo que está reportando el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Así que ya vemos y escuchamos qué intenso está, qué movida, qué intensa está la temporada de huracanes en el Atlántico. La temporada también de huracanes en el Pacífico tiene cierta actividad, ha estado mucho más tranquila, pero le reporto, está bajo vigilancia una baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico, es decir, del otro lado, 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas al sur de las costas de Michoacán y una segunda más al sur, en la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, otra zona de baja presión con una muy más baja probabilidad de que se convierta en tormenta tropical, pero con posibilidades. Así que a estar muy pendientes de lo que sucede en materia climática, en materia de lluvias, en materia de huracanes, de tormentas tropicales, porque ya vemos, ya estamos viendo las consecuencias que ha tenido en las últimas horas en nuestro país. Vamos a una nueva pausa y regresamos al octavo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. Uno tras otro, los fenómenos hidrometeorológicos azotaron con lluvias que parecían interminables en toda la región del sureste mexicano. Frentes fríos, tormentas tropicales y huracanes se sucedieron uno tras otro sin darle tregua a miles de personas que habitan en zonas de riesgo natural a sufrir inundaciones. Para mediados de octubre, Tabasco ya estaba bajo el agua. El recuento de lo que dejó la tormenta tropical Gama, le reporto que hay al menos ya en cifras ahora sí oficiales, por lo menos 10 personas que perdieron la vida y más de 600,000 personas damnificadas hasta el momento solo por los efectos de la tormenta tropical Gama. Hay por lo menos 11,457 casas afectadas, en Veracruz 105, en Chiapas 537 y por supuesto la zona más afectada por daños e inundaciones, Tabasco. 10,000 casas están con algún tipo de daño, algunas de ellas perdieron absolutamente todo lo que tenían los habitantes de esos hogares. En Chiapas hay afectaciones en 35 municipios, ahí pues lamentablemente se registraron la muerte de 4 personas en la comunidad de San Juan Chamula. También en Yucatán, Tizimín y Valladolid han sido los municipios con más afectaciones. Y también Veracruz registró en el sur de Veracruz algunos daños por los efectos de las lluvias de las últimas horas. Cada vez que hay lluvias como las pasadas, Tabasco termina bajo el agua. El dato es que 600,000 personas, entendamos qué significa que medio millón de personas se quedaron con algún daño en su casa porque les entró agua, algunos 20 centímetros, algunos medio metro, algunos un metro. Que comenzaron antier, hoy se cumplen 3 días de bloqueos. 3 días de bloqueos carreteros de avenidas principales. Ayer hubo al menos 7 cierres carreteros y de caminos por parte de damnificados por las inundaciones que se registraron, ya les digo, las semanas pasadas. Pasada y antepasada en el estado de Querétaro, en toda la geografía tabasqueña. Hay, ya le digo, pues serias afectaciones. El gobierno estatal y el gobierno federal han ofrecido entregar apoyos por 10,500 pesos a cada familia afectada en efectivo. Los manifestantes para eso tienen que ser incluidos en un censo que está llevando a cabo la Secretaría del Bienestar del gobierno federal. El secretario de Bienestar, Javier May, está desde esta semana en Tabasco, personalmente coordinando estos ejercicios de los censos que llevan a cabo los servidores de la nación. Pero los afectados, los damnificados, denuncian que hay una serie de irregularidades en los censos, que hay registro de personas que no lo necesitan, que no necesitan el dinero, pero que sí apoyan al partido Morena. Y que eso, pues, tiene a mucha gente perjudicada. Por esa razón, están bloqueando las carreteras y los caminos para denunciar que hay corrupción e irregularidades en el levantamiento de los censos. Este miércoles continuaron los bloqueos carreteros. Decenas de personas insisten que la acción del gobierno estatal ha sido lenta y mala. Los funcionarios federales desplegados en la zona no han dado cobertura y evidentemente están rebasados por la altísima demanda. Hay en este momento, esta mañana se reportaron 2,000 personas todavía en albergues, porque sus casas están llenas de agua. El que haya terminado el temporal lluvioso no significa que las comunidades hayan regresado ya a la normalidad. Todo lo contrario, apenas está comenzando a ver en las colonias y ejidos donde ya bajó el agua, se está comenzando a ver el tamaño del drama y de la desgracia que hubo. Además, se complicó esto con la turbinación de la presa Peñitas, ya le digo, allá en Chiapas. Todavía hay lugares que están inundados. Las comunidades y colonias que continúan inundadas están principalmente, ya le digo, en los municipios de Nacajuca y Centro. Se estima que pase poco o más de una semana
para que el agua salga de las comunidades. La gente solicita apoyo. Escuchamos. Ellos lo pueden constatar, que no ha venido nadie a traerles una despensa, no ha venido nadie de las autoridades a ver lo que necesitan, y que realmente nosotros somos los que más necesitados, porque somos los que aún estamos en el agua. Estamos en el agua. Y la gente aquí necesita que cuando menos les manden los apoyos. Tienen una semana de estar así, sin recibir nada, sin recibir un apoyo, de estar en el agua. La gente aquí no tiene para pagar una renta. Que el gobierno sea consciente, el presidente municipal, que haga su trabajo, que le sirva a la gente que le dio el voto, porque cuando necesitan el voto, ellos están acá. Pero cuando ya no, nadie visita aquí a la comunidad que verdaderamente lo necesita. Desde ayer por la tarde se registró una intensa lluvia en esos estados de la República Mexicana, pero Tabasco ha resultado seriamente afectado otra vez. Esta mañana, prácticamente todo el estado de Tabasco amanece bajo el agua. Los habitantes de Villahermosa, apenas le digo, se recuperaban de las inundaciones de inicio de octubre, que dejó también el frente frío número 4. No fue un huracán, no fue una tormenta tropical, fue un frente frío, el número 4. Y hoy otro frente frío, el número 9, ha dejado esta escena de autos semisumergidos, calles, casas inundadas, en al menos, ya le digo, de 10 a 15 puntos importantes de la ciudad de Villahermosa. Según se informó esta mañana, pero a medida que ha venido transcurriendo este viernes y en virtud de que sigue lloviendo en la zona, pues las afectaciones y las inundaciones se han venido extendiendo por buena parte del estado de Tabasco. El gobernador Adán Augusto López Hernández informó esta mañana en su cuenta de redes sociales que en las últimas 14 horas en Tabasco registraron lluvias por más de 350 milímetros. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este octavo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020 que está terminando. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. We'll be right back.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. La emergencia por las inundaciones que se extendía por Tabasco, igual que el agua que salía por los cauces de los ríos, proveniente en su mayoría del vecino estado de Chiapas. Los esfuerzos del gobierno estatal y federal se vieron muy pronto rebasados por las inundaciones y la exigencia de ayuda por parte de los damnificados. Y muy pronto resurgió el añejo conflicto del pueblo de Tabasco en la Comisión Federal de Electricidad por los criterios del manejo de las presas del río Grijalva. Así que el estado de Tabasco vive los efectos de un temporal lluvioso que ya tiene cifras récord por encima de lo que ha sucedido en los últimos 40 años en ese estado. Ahora, recientemente, el fin de semana pasado, el Frente Frío número 9 puso nuevamente a Tabasco bajo el agua. Hace 3 semanas, el estado se estaba comenzando a recuperar de las peores inundaciones desde el 2007, que dejó, hace 3 semanas, 500,000 personas afectadas. En este momento que le hablo, el Instituto de Protección Civil en Tabasco reporta que habría en Tabasco, en este momento, de las lluvias del fin de semana, desde el jueves a la fecha, 60,000 nuevos damnificados en buena parte del territorio tabasqueño. Este fin de semana, los habitantes volvieron a salir a bloquear avenidas para llamar la atención de las autoridades municipales y estatales y pedirles, rogarles de su intervención, porque dicen, no funcionan los cárcamos, los muros de contención se rompieron, las calles están anegadas, se van a cumplir ya 4 días de calles anegadas, hay fauna nociva, hay cocodrilos navegando, algunos se han metido a los patios de las casas, hay víboras de agua, algunas peligrosas, en fin, un verdadero caos el que está atravesando el estado de Tabasco. Cumplen ya un mes bajo el agua. De verdad, qué situación tan difícil, tan complicada, tan dura están pasando en Tabasco. Un abrazo a toda la comunidad en Tabasco. Hoy tenemos también reporte de que la zona sur de Veracruz ha enfrentado también lluvias importantes. No está todavía el reporte de lo que ha pasado, pero sí se reportaban algunas inundaciones y anegaciones en municipios y colonias. Así está el clima en este momento, el medio ambiente en este momento en el sureste de la República Mexicana. Las lluvias del pasado fin de semana, solo las del pasado fin de semana, las más recientes pues en Tabasco, provocadas por el Frente Frío número 9, dejaron por lo menos a 77,000 personas afectadas en 8 municipios de Tabasco y dejaron el saldo de una persona muerta. Esto lo informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, esta mañana en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Se reportan también 3 puentes dañados, 18 cortes carreteros y 4 deslizamientos de tierra, principalmente en Tabasco. La Comisión Nacional del Agua trabaja marchas forzadas en diversos puntos de la geografía tabasqueña para tratar de reducir las inundaciones y que la población que está con el agua literalmente a las rodillas pueda regresar a dormir nuevamente a sus casas. Este fin de semana le reportaba ayer, los habitantes afectados por las inundaciones volvieron a las calles, reinstalaron bloqueos en avenidas para llamar la atención de las autoridades federales, estatales y municipales y pedir por lo pronto y de manera inmediata la instalación de bombas para sacar el agua de sus casas y poder regresar a sus casas. En lugar de enviarles las bombas o de tener poco más de paciencia con los manifestantes, con los damnificados, les envió a la policía a un muy enojado director de seguridad que retó a golpes a los manifestantes y ordenó de plano el desalojo de estos de las calles porque dijo era ilegal que estuvieran ocupando las avenidas. Vamos a escuchar las voces de los afectados, de los damnificados. El primero, lo que va a escuchar usted es una mujer desesperada, pues reclamándole a los policías por haberlos desalojado y diciéndoles nosotros estamos en el agua y ustedes vienen a darnos de golpes. Y después la voz de otra mujer que dice, ¿qué hacemos? ¿A quién acudimos? Fuimos a ver al gobernador, le pedimos ayuda y nos mandó a la policía. ¿Qué es lo que nos están haciendo? ¡Si no traen bien la gente en el agua! ¡Usted no viene a denunciar! ¡Usted no viene a denunciar!
Cuando gente está perdiendo todas sus cosas, no se han bañado, no se han cambiado porque perdieron todo. Está a un 80 en la parte de allá. Se fue a hablar con el gobernador, llegó, y se volvió prepotente que si no nos quitábamos que iba a llevarse la bomba. Bien, pues ahí están las voces. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador es cuestionado en Palacio Nacional luego de escuchar el informe de la directora de la Coordinadora Nacional de Protección Civil sobre estas protestas que hay en su tierra. En todos lados está llegando. Estamos distribuyendo a todos los damnificados de manera directa. Diría que los primeros damnificados de Tabasco, alrededor de 30 mil viviendas, a todas se les entregó. Y este día el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando que el frente frío, el número 11, ahora se va a mantener como estacionario en el sureste mexicano y en la península de Yucatán y va a dejar lluvias muy fuertes a puntuales e intensas en toda esta zona de el sureste que tiene ya un mes azotado por distintos fenómenos meteorológicos, desde tormentas tropicales, dos huracanes y los frentes fríos correspondientes. Adán Augusto López Hernández informó pues que sí van a presentar el gobierno de Tabasco una denuncia para que la Comisión Federal de Electricidad se haga cargo de la indemnización a miles de tabasqueños que han resultado afectados ya por al menos dos inundaciones. El gobernador publicó en sus redes sociales pues la información y la queja en una queja directa a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal, en el que le aclaró que él no ha dicho que el manejo sea irresponsable y mercantilista de la presa Peñitas, pero dijo que sí, se actuó con insensibilidad y que tuvo problemas en las demarcaciones. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este octavo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan porque al volver cerramos con esta emisión especial sobre las históricas lluvias que azotaron al sureste mexicano, pero también a Centroamérica. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos ya en la recta final de este octavo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Octubre fue un año trágico en materia de fenómenos naturales en México y en el mundo. Para finales de octubre, un terremoto sacudió a Turquía y Grecia, y en Centroamérica, dos poderosos huracanes dejaron una estela de devastación. İzmir es una ciudad costera en Turquía, frente al mar Egeo y, digamos, frente a Grecia, frente a las costas griegas. El sismo esta mañana se siente, sacude de manera más violenta, se sintió en ambos países, pero sacudió de manera más violenta a Turquía en esta zona, en esta ciudad en particular de İzmir, que es una ciudad costera, ya le digo. El terremoto registrado hoy de magnitud 7 derribó al menos una docena de edificios en la ciudad turca de Smirna, que es esta zona de İzmir también, generó un pequeño tsunami que inundó el distrito costero de Seferisihar. Al menos 4 personas murieron en la primera instancia, 120 resultaron heridos. Son los primeros resultados preliminares que se daba después del sismo. Le tengo la actualización porque lo acaba de dar el gobierno de Turquía. Acaban de hacer una actualización de estos datos. Fueron momentos pues críticos los que se vivieron esta tarde, tiempo de Turquía, esta mañana tiempo de México. Porque pues después de la sacudida y después de confirmar que varios edificios habían colapsado y se habían venido abajo, después vino el tsunami. Al menos 12 personas, es el dato, en Turquía, 12 personas han muerto, más de 500 resultaron heridas por este sismo, según dieron a conocer las autoridades turcas. Del lado de Grecia se reporta la muerte en la ciudad costera de Esmos de 2 niños, con lo cual la cifra total de fallecimientos preliminar hasta ahora que ha dejado este potente sismo es de 14 personas muertas, más de 500 heridas. ETA, que golpeó con fuerza las costas caribeñas de Nicaragua, Honduras y Guatemala, dejando un saldo preliminar hasta el momento de 65 personas muertas. En Guatemala, el saldo preliminar es de al menos 50 fallecidos, 13 en Honduras, 2 más en Nicaragua. Subrayo, son datos preliminares. Podría haber muchos más debido a las consecuencias y a los efectos devastadores que dejó este fenómeno que está en curso todavía. Hay decenas de comunidades enteras bajo el agua por el desborde de ríos, el derrumbe de árboles, el desplome y también carreteras bloqueadas en el avance de la tormenta por Centroamérica. Y mire que no impactó de lleno a Centroamérica. Son las constantes e intensas lluvias que se han dejado caer en la zona y que ha dejado estas afectaciones. En Tabasco, tras el desborde de los ríos Puxcatán y Tulijá, en Macuspana, decenas de comunidades y colonias como El Castaño y Los Gatos están desde hace ya por lo menos una semana bajo el agua. Una situación similar está en Jalapa por el desborde del río La Sierra. En Villahermosa, en la capital, la situación de las inundaciones por el desborde del río Grijalva está lejos de estar controlado. Y esto ha generado ya y ha desatado otra cosa muy preocupante, que es la rapiña. La gente sale, a veces de manera organizada, a veces en grupos, a veces de manera individual, a robar. Ya se registraron en Macuspana y en Villahermosa escenas pues preocupantes en los que la gente hace uso de armas de fuego, defienden lo que les queda de sus propiedades y están también, ya le digo, algunas pues personas de manera organizada saqueando, rompiendo los barrotes y entrando a los negocios a sacar de ahí lo que quede de comida. Esta mañana en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tuvo que confirmar que en las semanas pasadas tuvo que tomar decisiones complejas, difíciles para evitar que se inundara Villahermosa, y dijo y optó porque el agua de los ríos de la Sierra Norte se fueran hacia las zonas bajas y no hacia Villahermosa nuevamente. Esta explicación que da el presidente López Obrador esta mañana es la primera vez que pues queda claro por qué razón
ante el diferendo del gobernador Adán Augusto Hernández con el director de la Comisión Federal de Electricidad la semana pasada, porque Bartlett dijo lo que dijo, y es que todo parece indicar que, como lo aclaró ayer y esta mañana lo explicó mejor el presidente, quien tomó la decisión de abrir las compuertas para que el agua tuviera otra ruta y no Villahermosa, fue el propio presidente López Obrador. En el sureste de México, 229 mil personas en Veracruz, Chiapas y Tabasco han resultado afectadas por las fuertes lluvias, las más recientes, de las cuales 151 mil están en Tabasco, 54 mil, casi 55 mil en Chiapas y el resto en Veracruz. Este es el último corte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que también actualizó el saldo a, escuchen la cifra, ya son 28 personas oficialmente muertas en estos tres estados por las lluvias recientes. Y cuando hablo de lluvias recientes, estamos hablando de las lluvias de la última semana y media. En Tabasco la situación es verdaderamente delicada. La afectación fue mayor debido a esta decisión que nos enteramos el fin de semana, tomó el gobierno federal, tomó el presidente, de dirigir el agua del desfogue de la presa Peñitas a la zona baja de Tabasco, en lugar de enviarlo y dejarlo correr por su afluente natural hacia Villahermosa. Vamos a escuchar un compendio de voces publicadas en redes sociales de gente que dice: esto es lo que está pasando realmente con la ayuda. ¿Y qué pasó? ¿A dónde está lo que ellos prometieron? ¿Ah? ¿A dónde han dejado el dinero que dice que le quitaron los corruptos? ¿Ah? ¿Será que como en aquellos tiempos el PRI era corrupto, pero sí nos traían que sea un grano de maíz, pues? No hay nada de comida, señor. Ahorita comimos, porque en verdad que mi muchacho me trae una comidita que podamos comer, porque ahorita aquí no hay nada de dispensa. Como tuvimos gracias de apoyarlo a ella, ahorita necesitamos que ella nos apoye a nosotros. Ve cómo está la comunidad toda en el agua, a como ellos pidieron una ayuda para nosotros, un apoyo. Ahorita queremos ellos que nos ayuden a nosotros. Iota atacó, bueno, no atacó, golpeó como categoría 5 las costas de Nicaragua, de Honduras, se debilitó, es actualmente una depresión tropical, pero los daños son terribles. ETA había pasado por esta zona y ahora Iota los ha dejado muy, muy golpeados. Llegamos al final de este octavo programa del resumen anual de noticias. Con lo vivido este año en materia de inundaciones y efectos por fenómenos naturales, por el cambio climático, cualquiera pensaría que los gobiernos en el mundo y que el gobierno de México estarían ya en este momento dispuestos a revisar sus políticas ambientales, las políticas de desarrollo urbano, las políticas de generación y uso de energía, nuevos combustibles, etc. Pero parece que no ha sido suficiente para convencer a los gobernantes y a una buena parte de la población de que a este ritmo cada año será peor. Y pasaremos de cientos de miles a millones de personas que verán afectada de alguna manera su vida por efecto de cambio climático. Mañana, en el último programa de este año, analizaremos un gran tema: la corrupción, la llamada otra pandemia. No se lo pierdan. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, les damos las gracias y muy buena tarde. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en Vivo, Derechos Reservados 2019.